¿Ya estamos en directo? Joder, esto es más raro. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la rueda de prensa de presentación de Jonathan Caleri como nuevo jugador de Osasuna. Estará acompañado por Braulio Vázquez, director deportivo del club, que iniciará él esta comparecencia. Os recuerdo a todos que estamos en directo. Por favor, tener todos los micrófonos muteados, salvo quien pregunta, por favor. E inicia Braulio la comparecencia. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la presentación de Jonathan Caleri como nuevo jugador de Osasuna. Y bueno, al final, como bien dijo Yago, creo que ayer o lo he visto en algún medio de comunicación, es una vieja aspiración tanto del cuerpo técnico como de la dirección deportiva. Ya el año pasado, en cuanto subimos, bueno, incluso antes, lo teníamos a nivel preferencial en uno de los jugadores que más nos interesaba, pero no pudo ser y bueno, al final, más allá de la temporada que ha hecho a nivel colectivo, sobre todo, que es un año difícil para él por lo que pasó en el Español, pero bueno, al final la creencia en el jugador es máxima y bueno, pues a través de esa creencia volvimos a insistir en lo que considerábamos que a nivel de contexto y de todo y de situación que nos cuadraba, con lo cual era la opción número uno para arriba y bueno, al final él también creyó en lo que nosotros le comentábamos, tanto Yago como yo, entendió que era su mejor sitio y su mejor contexto. Y luego agradecerle a él a título personal el esfuerzo tremendo que ha hecho también a todos los niveles, pero a todos los niveles para estar aquí. Espero que ese esfuerzo se vea recompensado en lo bien que esté aquí con nosotros y redunde en el beneficio colectivo. Y al final os dejo con él, que es el verdadero protagonista. Bueno, agradecerle acá a Braulio. La verdad que estoy muy contento por esta oportunidad. Es un equipo y un club que encaja con mi perfil, creo. Espero dar lo mejor, tratar de sumar desde el lugar que me toque y ojalá que pueda recompensar tanto a él como a todos los que confiaron para que yo esté acá. A continuación vamos a iniciar el turno de preguntas. Le pido a Jonathan que se ponga los auriculares para poder escucharos a todos. La primera intervención será para Javier Ansó, periodista de Televisión Española. Adelante, Javier. Hola, buenos días, Jonathan. Buenos días a todos. Bueno, quería saber cómo ha sido, llevas ya una semana por aquí, cómo ha sido tu aterrizaje en Tajonar, en Pamplona. ¿Qué sensaciones te ha dejado esta semana de contacto con el equipo? Bueno, he llegado ya hace una semana, un poco más. La verdad que muy contento de estar acá. Me ha recibido el grupo, la verdad que muy bien. La gente acá va todo por lo mismo. Estoy muy contento de tener esta oportunidad. Después del mal año que tuve, tanto en lo personal como en lo colectivo, acoplándome, tratando de sumar entrenamientos, de dar el máximo el día a día y de tratar bueno, de estar en la consideración del míster en cuanto me ponga bien físicamente, técnicamente y tenga algunos entrenamientos como para estar 100% a la par del grupo. Hablas de una oportunidad, es también un reto para ti el haber llegado a Osasuna y colaborar a que, bueno, siga un año más en primera, en principio, y es un año importante para el club, es su centenario. Sí, sabía que era el centenario del club, que es un año muy importante, su segundo año consecutivo en primera división, después de haber hecho una excelente campaña la temporada anterior con todo lo que pasó. Creo que es una linda oportunidad para mí también, para tratar de borrar la mala imagen de la temporada anterior. Creo que como dije al principio, puedo llegar a rendir en este perfil y bueno, confié mucho en lo que me dijo tanto el míster como Braulio. He visto mucho los Osasuna y creo que como juega el equipo es donde mejor puedo encajar. Así que tratando de ponerme a punto y bueno, estar a las órdenes
del cuerpo técnico para cuando se me necesite. Una última pregunta por mi parte. Para estar en tu punto óptimo de juego, por lo menos para estar en el nivel que querrás estar. No, yo, a ver, vengo de estar entrenándome solo 2 meses. Es difícil después de no tener pretemporada y de entrenar por mi cuenta, que no es lo mismo que estar entrenando con el grupo en el césped, con tus compañeros, el tener contacto. Yo siempre dije entre 10 y 15 días, pero bueno, voy a estar para lo que se me necesite, y si son 5, 10, 15, 60 o 90 minutos, siempre voy a tratar de dar el máximo y espero estar a las expectativas de todos. Muchas gracias. De nada. El siguiente turno es para Radio Marca, Manuel Obama. ¿Qué tal, Caleri? Buenos días. Buenos días. Lo primero, felicitarte por tu llegada, por la semana de estar en entrenamiento. Quería preguntarte qué es lo que ha cambiado de un año para otro. Entonces, ¿qué es lo que, cómo te convence Braulio? ¿Cómo te convence Yagoba? ¿Qué es lo que te dicen el año pasado? ¿Qué te dicen este año para que finalmente sí que hayas decidido venir? ¿Qué es lo que te ha seducido de Osasuna? No, bueno, a ver, he hablado con Braulio el año anterior. Yo creo que venía de hacer un año aceptable, bueno, en Vitoria. Y bueno, tenía oportunidades de jugar en otros equipos. Luego, cuando yo ya había arreglado, bueno, obviamente escuché a Braulio, me ha gustado su propuesta y al final no se terminó dando. Pero confío en él, confío en el míster. Me gusta la forma de jugar, la forma que tiene de trabajar, de entender el juego. Creo que es un lugar tranquilo para desarrollarse. Pienso que en el lugar donde uno se siente contento y se siente a gusto, puede llegar a rendir mucho más de lo que se espera y vine por eso. Vine porque tengo hambre de ganar, hambre de tratar de salir de la mala temporada anterior y me gustan los desafíos, entonces estoy acá para ayudar de donde se me necesite. La última por mi parte, tienes un reto personal. ¿Cuál es el objetivo? No sé, algo que puedas decir a la afición también, para aquellos que tampoco terminen de tener alguna duda. ¿Qué es lo que pueden esperar de ti? ¿Qué se puede esperar de Caleirinho Osasuna? No, siempre daré el 100% por la camiseta, por mis compañeros. Creo que la gente le gusta eso. Obviamente que vengan acompañados de goles, que es lo más importante para un delantero. Pero siempre daré el 100% por mis compañeros que están dentro del campo, por la afición, por Pamplona. Y espero rendir al máximo y tratar de ayudar al equipo. Gracias. No, de nada. Siguiente turno para Diario de Navarra, Gorka Fiza. Buenas, Jonathan. Bienvenido. ¿Qué tal? Quería preguntarte por tus características. Dices que tus valores, tu perfil puede encajar muy bien en el equipo. ¿Cómo te ves a ti y cómo ves a Osasuna desde fuera? Bueno, desde fuera te puedo decir más allá de estos 2 partidos que pasaron, te puedo hablar de la temporada anterior, que creo que han hecho una temporada espectacular. Jugando 4-4-2, que creo que en mi perfil y en los que me conocen o han visto fútbol, puedo encajar para pelear ahí arriba, para tratar de aguantar balones, para tratar de que lleguen centros y hacer goles. Creo que el perfil, por eso hablo de perfil, para un jugador y para mí creo que es importante el contexto, como dije, que es un lugar tranquilo, que se trabaja bien, que se deja trabajar y que creo que se puede rendir aquí. Entonces, nada, como dije, puedo encajar jugando con 2 delanteros, con uno, para bajar balones, para aguantar la pelota y bueno, cuando lleguen centros tratar de estar dentro del área y si se puede hacer muchos goles. Decía Braulio que has hecho un esfuerzo por estar en Osasuna. No sé si se puede saber en qué se traduce y por qué Osasuna respecto a otros, no ya por el interés del año pasado, sino respecto a otras propuestas que quizá tenías, ¿por qué has elegido esta? No, a ver, los esfuerzos lo ha hecho también el Osasuna. Osasuna, que la verdad que se ha comportado muy bien conmigo desde todo aspecto. Desde el aspecto que yo venía a hacer una mala temporada, desde que me ha llamado muchas veces y ha habido muchas cosas en las que ha aceptado
y bueno, son cosas más personales, pero la verdad que se han comportado muy bien. Realmente estoy muy agradecido a él y al club y espero responderle dentro del campo. Uno viene para tratar de hacer las cosas bien, de ayudar al equipo y espero que cuando termine la temporada le pueda agradecer por haberme traído y devolverle la confianza dentro del campo. La última por mi parte, ¿qué tal con Iago Barrasate los primeros días? No sé si habéis podido, qué puedes aportar al equipo y cómo ha sido esa primera toma de contacto con él. No, bien, bien, me gusta porque es un perfil de míster que está siempre arriba del jugador, tiene calidad humana, que está cerca, que pregunta más allá de lo futbolístico, lo personal. Creo que eso para un jugador es importante, más allá de que te toque jugar o no. Pero la verdad que lo veo muy bien, tanto él como su cuerpo técnico. La gente se siente muy cómoda acá, se nota que está a gusto. Y bueno, cada uno de los que está en este plantel, imagino que tratará de hacer lo mejor para ayudar a Osasuna. Siguiente intervención para Agencia EFE, Luis Echenique. Hola, buenas, Jonathan. Ayer Buenas. cumpliste 27 años. Has pasado ya por varios equipos. ¿Ves Pamplona, ves Pamplona, la ciudad de Pamplona, una buena opción para donde asentarte? Sí, claro. Sí, yo siempre dije que quiero asentarme en algún lugar. Ojalá que este sea el año. Ya tengo, no tengo 20, tengo 27. Y ojalá pueda hacer una muy buena temporada aquí. Como dije antes, ayudar al equipo, dar el 100%, aportar desde el lugar que me toque. Y ojalá que tanto Braulio como acá la dirección deportiva haga el esfuerzo si tengo una buena temporada y me pueda comprar. Y la última por mi parte, si te ves titular el domingo frente al Levante. Bueno, eso no me corresponde a mí, eso se lo tendrían que preguntar al míster. Como siempre dije, y al principio de la charla también lo comenté, vengo de entrenar 2 meses en solitario, el otro día tuve mis primeros 15 minutos, estoy entrenando al máximo, tratando de dar todo el entrenamiento, y estaré para lo que me toque, si son 5, 10, 15 o 90, lo decidirá el míster. Siguiente intervención, Navarra Sport, Jesús Riaño. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu mejor virtud? Bueno, no sé si decirlo yo, pero creo que el dar el 100% dentro del campo. Creo que no me guardo nada, que siempre me vacío dentro de la cancha. Creo que soy un jugador que lo da todo y que corre todas las pelotas como si fueran la última. A veces me sale bien, a veces no. Es parte del fútbol. Y intentaré ayudar desde el lugar que me toque. Ojalá que, como siempre dije, uno viene y lo contratan para hacer goles. Creo que para un delantero es lo más importante y vengo a eso, a tratar de aportar al equipo, de si se puede hacer muchos goles y que Osasuna pueda clasificar a una copa o tratar de hacer el mejor año en primera división. Siguiente turno para COPE, Alberto Sanz. Hola, Jonathan, lo primero, bienvenido a Pamplona. El año pasado Osasuna ya tenía marcado como objetivo ficharte. ¿Qué ha cambiado para que el año pasado no pudiese ser y este sí? ¿Cómo ha cambiado la percepción del club? También me imagino que el plano económico. Bueno, un poco de todo. Creo que la respondí la misma pregunta hace 2 minutos. Es que no ha cambiado nada. Uno cuando lo llaman analiza varias propuestas, como la mayoría sabe, yo no pertenezco a un club, sino a un club Maldonado en Uruguay, a un grupo empresario, y ellos son los que negocian con cada club. Me ha tocado ir el año pasado al Español porque me han llamado y he elegido el Español. No se me dio, la verdad que, como dije antes, yo soy de pensar mucho, de tratar de ver día a día cómo rindo. Lo dije y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, que tuve un muy mal año. Y vengo a tratar de cambiar esta situación.
Braulio ha confiado en mí tanto el año pasado como este. Se pudo dar este año y, como dije, siempre estoy muy contento de estar acá y espero dar el máximo. ¿Dónde crees que puede estar la clave para que Yago Barrasate consiga al Caleri de Vitoria y no al Caleri del Español? Bueno, yo creo que la particularidad es cómo juega el equipo. A veces el delantero toca muchas más pelotas con una forma táctica con dos delanteros. A veces con el Español se trataba de salir del fondo, de jugar un poco más, de tratar de tener la pelota. Creo que el Osasuna es un equipo mucho más intenso, de tratar de llegar balones arriba rápido y de sacar centro. Entonces, como dije, creo que puedo encajar en el perfil, creo que por eso me han traído y bueno, espero aportar el máximo para tratar de que Osasuna quede lo más arriba posible. Y ya la última, ¿qué le pides a la afición de Osasuna? No, pedir nada. Los que me tienen que pedir son ellos a mí, que haga goles, así que trataré de hacerlos. Como siempre dije, uno viene para, lo contratan para eso y espero aportar. Gracias. No, de nada. Siguiente turno para Cadena Ser, Javier Raquidain. Buenas, Jonathan. Bienvenido a Pamplona y bienvenido a Osasuna. Felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Se ha hablado de la importancia, ¿no?, de este año para Osasuna, el centenario y demás. Supongo que también la reforma del Estadio del Sadar, no sé si has tenido oportunidad de verlo, pues supongo que también eso para un futbolista atrae bastante. Supongo que también te habrá puesto Braulio el vídeo ese de cómo aprieta la afición. La pena es esa, ¿no?, que de momento no van a poder entrar los aficionados al campo. Pero ¿qué esperas a 3 días de tu estreno, de tu debut con el equipo en el Sadar? Sí, bueno, me ha tocado jugar el último partido de Osasuna con público. He venido al Sadar y la verdad que me ha gustado mucho. Entré después de varios meses. Me ha gustado mucho cómo queda esta nueva reestructuración. Se nota que es un club que va siempre a más, que se está agrandándose, que se nota que quiere progresar. Y bueno, esperemos que pase todo esto rápido, que pueda volver la gente cuando se solucione todo y que pueda sentir el aliento de la gente como ya lo sintieron el año pasado mis compañeros. Y ya la última por mi parte, a 3 días de un partido como es el de Levante, ¿qué partido esperas? Después de dos partidos fuera, 2-1, una victoria, una derrota, ¿qué esperas el domingo del partido ante Levante? Bueno, los partidos en casa, creo que Osasuna siempre toma la iniciativa, que aprieta, que es intenso. Esperemos tener posibilidades de gol, tratar de llegar al área contraria lo mejor posible, tratar de presionarlo, de ser intensos y bueno, de ganar, que es a lo que se viene. Siguiente turno para Diario Gara, Nacho Machín. Buenos días, Jonathan. Getorri, bienvenido. Gracias. Me gustaría saber si, con todo lo que has repetido del mal año que pasaste en el Español, si igual habías perdido un poco la esperanza de volver a jugar en Europa. Bueno, uno al jugador se le pasan muchas cosas por la cabeza. No, la esperanza no la perdí. Sí, tuve un gran año en Vitoria, ¿por qué no volver a repetirlo? Confío en mis condiciones, confío en mí, más allá que de, como dije antes, cualquiera puede tener un mal año. Vengo acá a tratar de cambiar eso. Obviamente que uno siempre, como argentino, me gustaría jugar en Europa, en España, en Osasuna. Creo que bueno, estoy lejos de mi familia, hace 5 años ya que estoy aquí. Y no, siempre dije que me gustaría jugar tanto en Europa, y si es en la Liga Española, mejor. Entonces tuve la posibilidad de venir acá, no lo pensé 2 veces. Agradezco a, como dije antes, a Braulio, que ha hecho un esfuerzo muy importante por traerme. Y no pierdo las esperanzas, al contrario, me encantaría quedarme acá. Como en el Alavés vas a coincidir otra vez con Johnny en puestos de la delantera. No sé si eso es una ventaja que ya os conocéis de antemano. Sí, creo que bueno, los dos venimos acá con ganas de otra vez hacer un buen año.
Creo que hemos conectado muy bien ahí. Me llevo muy bien en lo personal también. Y eso creo que dentro del campo se puede llegar a notar. Entonces, ojalá que podamos volver a lo que fuimos, a tratar de hacer un gran año y ayudar al club en lo máximo posible. Vale, eskerrik asko, muchas gracias. Gracias. Eskerrik asko, Nacho. Tras la intervención de Nacho, no tenemos más turnos solicitados, con lo cual damos por finalizada esta rueda de prensa de presentación de Jonathan Caleri. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Thank you.